es largo y se aleja, aunque presenta el libro, de los siguientes poemas. Pero como digo que vengo con el orgullo subido, el caballero Ana dijo que era el mejor del libro, pues me voy a hacer caso. Y se titula, consta de tres partes, Los ojos de Adorno y la desesperación negra. Ah, puede que implícitamente de haber asumido que el caballero Bonal es para mí una referencia fundamental sea la mayor provocación de todo lo que vaya a decir. En los coágulos duerme una desesperación negra que tiene los ojos de Adorno, no los del filósofo alemán, ojos de Adorno como los de un oso de peluche. Permanece en el aire tan gallinita ciega como sordo fuera de todo en sus últimos días. Una sordera tan fuerte como un estruendo, como el segundo movimiento de la novena sinfonía. Un infierno en llamas que no le dejaba concentrarse en los papeles. Una ausencia de sonido infinita. Los olores de los productos de limpieza en cada país tienen un sabor. Van cambiando paladares a la fuerza horca. Pero aquí los populachos son libres libérrimos de escoger, siempre que no se pongan exquisitos, claro. Y así van eligiendo percheros, carros, televisiones, la marca del ketchup y otras cosas como la textura de las horas extra en el trabajo, el color invernadero de la corbata que se anuda en el cuello, cuya seda, sin darse cuenta, los ahorca suave, prodigiosamente, una literación inigua que los deja en poco tiempo sin aire. A la desesperación, aquí como allí, hoy como ayer, alguien le arrancó los ojos con una cuchara de palo. Ahora mantiene a raya la ilusión, una ilusión, quiero decir, a rayas finas y oscuras sobre fondo blanco, como las camisetas de los Yankees y los Mets, los venerados equipos de la ciudad. Los más van perdiendo la respiración, la ciega hace tiempo la dejó olvidada en un andén. Se acostumbró a la sonda invisible de la rutina, al suero con whisky, a la caricia oxidada de los bancos en los parques, a caminar con la demanda replicante. Y dice a sus amigos blancos de barba gris y descuidada que trabajan como guardias de seguridad en las cabinas de teléfono, en la sexta, en la séptima, en la octava avenida, que la soda con un mendrugo sabe mejor. Y se dirige sin nada que perder a la oscuridad que la mira con ojos de anaconda. La desesperación, como dijera Octavio Paz de Central Park, duerme con los ojos abiertos y las personas se acostumbran a todo. La segunda parte dice: la verdad, dividiéndose en colchones de grava, necesita las gafas de Adorno, esta vez sí, las del pensador, para entender que en nombre de la libertad se aniquila la libertad y que el pensamiento crítico carcomido por la industrialización es una idea de hoy, no de ayer. Adorno escribió en Nueva York Dialéctica de la Ilustración en los años 40. Más de medio siglo después, nadie sigue protestando. Porque la fuerza de la costumbre, es una magnitud más a la medida del ser humano y porque ya hasta las revoluciones pasan por las urnas en Latinoamérica. Y la tercera parte. Las colonias exteriores de la tierra huelen a perfume barato y a contrabando, a frascos vendidos por cajas en trastiendas de ojos rasgados. Las ovejas eléctricas sueñan con androides y con bolsos de imitación. Después de pactar electrocutadas en praderas artificiales, les gusta introducir las pezuñas en los ojos de los enchufes que encuentran en hoteles y chalizos. Para continuar soñando, soñar es una variante amable de dormir, o sea, el no estar, la estancia más confortable de la muerte.